¿Vas a hacer pipí? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mis chicas guapas. ¿Cómo están, amores? Hola, hola, cada uno de ustedes, mis amores hermosos, mis chicas guapas, mis chicas poderosas, mis chicas guerreras. ¿Cómo están, mis mamayitas? ¿Cómo están, mis papayitos? ¿Cómo están mis chulas y mis chulos? Yo quiero saber cómo está usted. Usted dígame, bendecida, prosperada y en victoria. Saludos, saludos a cada uno de ustedes. Aquí yo preparando usted lo mismo de siempre. Ay, sí, pero ¿qué podemos hacer, va usted? Aquí preparando lo mismo de siempre con el amor de la misma gente. Muchas gracias. Gracias, gracias, porque el amor está ante todo, va, muchas gracias a usted por estar aquí siempre dándome ese like, darme esa motivación, gracias a usted, pero estoy viendo aquí para abajo porque fíjese que estoy malita la garganta, he amanecido, picando cebolla, ajo, chile verde, amorazo, sazonazo y recuanaña. Ay, no, esta maña no se nos quita, va usted. Mire, aquí tengo suficiente ajo y cebolla. Fíjese que yo no sé ustedes cómo serán, pero a mí me desespera el pollo guisado, fíjese. Yo soy bien polluela, sí. Ay, a mí me encanta el pollo, niña. Más guisado, hija linda. Yo, en que sea una vez o dos veces a la semana, tengo que hartarme pollo, pero guisado. Que le chupe la pata, que le chupe el pescuezo, que le chupe el hueso. Así, mire, que rico sabe, va, niña. Ay, sí. Más que la Yesenia, usted. La Yesenia, joven. Me manda una foto de un gran plato de sopa, niña. Imagine, sopa de pata y para el siguiente día. Qué me gusta esa cosa a mí, niña. Tan rico que es, miren. Ay, sí. Eso es deli, deli. Pero pues, ni modo, ahorita yo voy a chupar pata, pero de pollo, ¿sí? Ahí tengo los amores de mi vida. Voy a hacer almuerzo, niña, porque ahí viene ya el Brad Pitt. Y yo sin hacer comida. Pero aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo está, pues, niña? Pues, mire, yo aquí sofriendo ajo y cebolla, amor. Y ya le eché el poquito de chile y ahorita ya tengo el pollo lavado. Hoy no le he puesto a escurrir, no le he echado nada. Porque miren, no le digo que allá yo no andaba escurriendo ni haciendo nada. Ni echándole tanto polvo por venir y por haber. Yo hice pollo guisado. Y allá tenía unos suscriptores yo. Y miren, bien rico comieron. Ellos me llevaron desayuno y yo les hice almuerzo. Pollo guisado con arroz y se van a Mirna y a Don Martín. A Mirna y a Don Martín. Mire, permítame, voy a echar el pollo, hija. Se me está quemando, voy a ver. Ay, me estoy reportando con Don Martín y la Mirna. Ahora andaban arreglando el carro, dicen. Pero algo, miren, ellos estaban ese día allí, ese pollito guisado, ay, pero no le eché menudo, solo era pollo. Miren, y más que a mí, cuando hago pollo guisado no me gusta muy grande los volados, sino que la pierna chiquita y con la entrepierna. Y fíjese que allá compré en el súper y me gustó. Ay, este volado no tiene, pero hay que echarle agua, hay que hacer que abunde. ¿Y cómo están? ¿Cómo amaneció, niña? Cuénteme, ¿cómo amaneció usted? ¿Cómo amaneció, cosita bonita? Con los pelos parados. Con los pelos y otra babosada parada. Si es hombre, va, niña. Usted como que escapa de circo, pero ahí la tiene, va. Pero, pues sí, niña.
Yo aquí con hambre, usted. Mire, aquí haciendo pollito guisado, usted sabe que volado a mí me desespera, hija. ¿Y aquí a dónde voy a comer un pollito guisado? Chulita, yo voy en vacación para El Salvador. ¡Qué rico, mamayita o papayito! Mira. ¡Qué bendición! Está bien, hijo. Saludos y bendiciones, chulita, desde México. Uy, qué grande me quedó esa pimienta, hija. Pero bueno, mira. Sí, para guachapán, una hoja de esto, miren. Vamos a echarle oreganito, hija. Oreganito. Y con lo que tenía hice pollo. Hola, hija linda, ¿cómo estás, amor? Yo haciendo comida, hija, que voy a hacer pupusas, corazón, porque dicen los gemelos, ¿qué va a hacer? Dice, ¿qué va a hacer? Dicen. Les digo yo, pollo guisado, le hacen ellos, va. Y le digo, tu papi cuando estaba chiquito, él comía pollo guisado. Le digo yo, y hace. Esos bichitos no comen nada de esto. Por eso tengo que hacer pupusas. Tengo que hacer pupusas. Bien. Sí, gracias a Dios, muy bien. Hola, amiga, salud. Vaya, cuánto me alegro, hija linda, que todo esté bien. Muchas gracias, gracias, gracias a Dios, vamos. Yo aquí reportándome y dándome una platicadita con ustedes mientras estoy inspirada. Ajá. Buenos días, mamayita linda. Pase adelante, cosita bonita. ¡Ay, ay, ay! Me cayó el ajo y la cebolla, hija. Uh-huh. Ya va a estar el pollo. Ya va a estar el pollo. ¿No te gusta el pollo? No. No, bien asustado. ¿Y qué te voy a hacer de comida, Jeremy? Jeremy, ¿qué vas a querer de comer, hijo? ¿Ah? ¿Ya vas a querer comida? ¿Puedes pupusas? Sí. ¿Ah? Yo pupusas te voy a hacer. Dos pupusas son las que tengo nada más aquí. Pupusitas. Hola, chulita desde Puerto Rico. Hola, mi amor, ¿cómo está, cosita? Bien, un poquito. ¿Qué quieres? Bien, un poquito. ¿Qué? Bien, un poquito. ¿No le voy a hacer pupusas? Uh-huh. Yo voy a hacer pupusas después de eso. Voy a hacer las pupusas. ¿Usted quiere pupusas? Ya tengo todo allá. Ya tengo la masa, los frijoles y la fe. ¿Ya lo voy a hacer? ¿Sí? No. ¿No quieren que les lave fresas? ¿No quieren fresas? Oh, sí. ¿Cómo sabes? Ajá. Les lavo las fresas. Cerra la refri, hijo lindo. Ajá. Cerra la refri. Yo haciéndoles pollo estaba guisado. Para que comieran rico. Con arroz, dije yo. No lo voy a botar. Ajá. Mira, de esta. Mira, aquí echa la fresa. Para lavártela. La fresa. Echala aquí en el bocal y te la voy a lavar. Ajá. Y la lavas aquí. No, hijo, la pongo a aquí. Póngala. Vaya, ahí echala. Ahí échala. Ajá. Sí, ahí tómala, sí, eso. Ajá. Ajá. Eso. Abrirle la puerta a la muñeca, Joshua. Ok. Ajá. Eso. ¿Vas a querer vos fresa también, Joshua? Sí. ¿Con miel o sin miel? ¿Ya? Yeah. ¿Así nomás quieres? Quiero, fresa. Va a echarles agua. ¿Qué quiere, papito? Agua. ¿Agua? Agarra el vaso. Ahí toma botellita, también. Uh-huh. Eso. Aquel tiene filtro también. Agarra si tiene filtro. Allá se deja agarrar. Uh-huh. Mira qué ricas están las fresas. ¿Quieres? Rico, fresas.
¿Estás viendo cómo es el agua, mamá? Están los dos allí mismo. ¿Ves? Rico. ¿Ves? Allí mismo que la lleven, allí mismo, botar con él. Yes, strawberry. Fresas. Gracias. Yes. Tengo los amores aquí yo. Ya tienen hambre los bichos. Pero ya comieron, Cipote, comieron pizza y huevo, pero como ya es hora de almuerzo, ya. Uh-huh. Y esto, el pollo guisado no les gusta a ellos. Mira, ahí va el apio. Hermosos sus nietos. Bien grandes están estos bichos. Ya me van a dejar, bicho. Ajá. Uh-huh. Chulos están los bichos. Mire que de chiquito llegan a grande, va. Ay, mamá, y no me mandó el nombre de Justilla, mire. Mándeme el nombre de Justilla. Mire, vamos a picar tomate. Yo solo voy a hacer esto porque ya ni el Brad Pitt. Uh-huh. Ya ni el Brad Pitt. Uh-huh. Este tomate no alcanza, pero para que no se me pierda, porque ahí está rodajeado, hija linda. No, viera que allá hice un pollo, pero le eché una salsa natura, una grandota, así que compré en el súper. Ay, viera qué ricas estaban esas boladas, usted. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Buenos días, hija linda. Buenos días, amorcito. Póngale ritmo, mamayita. Ay, muchas gracias a usted. Sí, me da gusto verla. Muchas gracias. Aquí cocinando usted. No, y me siento bien inspirada con estos hombres de mi vida, yo aquí. Un placer, corazón, es un placer también para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. El cominito me hace falta, hija, el cominito. Le voy a echar un poquito de salsita para las pupusas, hija linda. Buenos días, chulita. Buenos días, mamayita linda. Muchas gracias. Una salsita chiquitillita. Mire que traía el volado del pollo, del consomé. Bien. Yo tengo ganas de chupar patas, hija linda. Gracias, Yasmín, chulita, al fin logro un en vivo, dice. Gracias. Ahorita estoy haciendo pollo guisado, amor. Pollo guisado. Pollito guisado, cosita bonita. Espérate que no he agarrado agua. Uh-huh. Está bendecida, prosperada y en victoria. Siempre en victoria, Él nos llevará. Voy a echarle un poquito de la salsa que tengo de ahí de tomate. Ahorita voy a hacer pupusas también. Es lo mismo, como mire el tomate que tenía licuado y lo eché ya. Yo voy a hacer una ensaladita, pero voy a hacer las pupusas de estos bichos. Vaya como son las cosas, va. A los hijos de uno no les anda pidiendo opciones, se lo hartan porque se lo hartan, va. Y a los nietos ahí anda contemplándolos uno. Yo a los bichos no anduve contemplándolos, hija linda. No les anduve diciendo, les gusta. Ay, tío.
Mire, como no tenía mostaza, le eché agua y lavé el bote, mira. Y mire a estos gemelos. Ajá. Yo esperaba, hija, así son las abuelas alcahuetas. Uh-huh. Alcahuetas. Yo le hubiera dicho, se come el pollo y es tú. Ajá. Pero mire los nietos, ya le puedes hacer pupusa, le digo yo. Uh-huh. Antes a los hijos no le andábamos preguntando, ¿te gusta, va? Solo te lo comes y ya. Ahora sí es la vida, va, niña. Pa' tres gente, gran perolón, mamayita. No le he echado sal, bicha. Hoy sí. El cilantro le falta. Amorcito corazón. Yo, ya viene mi Brad Pitt, ya puede comer. Uh-huh. Yo quiero de ese pollo, tía, dice. ¡Karen Guadalupe! ¡Ay, mi mamayita! Mira, Karen. Ay, mi niña hermosa. Ella trabaja en la tecleña, bicha. Fíjate, hija, qué pan más rico. Esas quesadillas que le mandaste al Rafa, amor. Yo nunca las había probado, las quesadillas, las semitas. Qué rico, amor. Muchas gracias, hija linda. Muchas gracias. Ese pan sí es bueno, wow. Riquísimo. Aquí haciendo pollito guisado, mi amor. ¿Qué era lo que iba a echar? Ya ni me acuerdo. Uh-huh. Bueno, ya sé, la vamos a ver que ando buscando. Ya no tengo, quizá. Lo que a mí me gusta, hija, en las mentadas piticuá. Fíjate, los bichitos aquí, yo miro que allá todo comen los niños, viera que dan gusto, bicho. Aquí los bichos no comen cosas así. Bien, casi no comen así, cositas. Vaya, voy a hacer el arroz, bicha. ¡Ay, la verdura me hace falta! ¿Qué es lo que a mí me gusta? Tú no me lo das. Ahorita le voy a echar un poquito de vinito blanco. Le voy a echar, hija. No tengo limón. Un poquito de vinito blanco. ¡Saludos a mis niñas bonitas! ¡Saludos a Génesis y a Sofía! ¡Sofía! ¡Tan linda, mis niñas, usted! ¡Ay, mire que allá tan chulos! ¡Ay, no! ¡Qué lindos, lindos, lindos los hipotillas! ¡Primero Dios, hija linda! Para que me lleguen. Ellos me van a llegar a visitar, dice, cuando yo esté allá para que las... Les hago falta y que les hace falta jugar con tierra, dicen las niñas. Ay, tan linda, mis muchachitas. Sí, no, a mí el pan me gusta más, hija linda. A mí me gusta más el pan dulce. Mira. Fíjense que voy a hacer un arroz, pero blanco. Saluditos allí a todos, a su esposo, a sus papás. Chulita, me encanta su manera de ser. Muchas gracias, hija linda. Dice, porque usted está igual. Cállese, vieja pamada. Quítese de aquí. Ajá. Mal cae. Ya está metiendo con lo que más amo en la vida. Ya la voy a bloquear. La voy a echar en el bote de basura donde tiene que estar. Sí. Pero quiero ver si puedo hacer algo con esta vieja. Ay, no pude hacer nada. Ajá. Mal cae. Ajá. Mire, no me da opción para eso. Pero ya la voy a meter al bote de basura. ¡Saludos, chulita! Ustedes pueden hacerlo también. Ajá. Bien, sabe. Ajá. Dice, chulita, mi tía le manda saludos. Desde...
Jamás se pierde su video. Saludes a su tía, hija linda. Pero no me manda el nombre de su tía. Mira, qué pecado. Ay, Pérez, hija. Voy a hacer un arroz blanco, hipota. Un arrocito blanco voy a hacer. Un arrocito blanco. ¡Ya, cállese! Mire, yo no sé, pero es que esta vieja me tiene rancia ya. Ajá. Ajá. Gracias a usted por hacer las pupusas. Dice, sí, ahorita, hija linda. Pero es que la echaron el bote de basura, oiga. La maestra bien sabe por qué está chingando. Ajá. No. Ya la pueden borrar ustedes, bichas. Ajá. La pueden cancelar a la vieja esta. Cara de zapato. Ajá. Uh-huh. ¡Cállese! Ajá. Dice, Aleida, ¡oli! Saludos le manda a mi esposo. Muchas bendiciones para todos. Saludos a su esposo, hija linda. Me gusta sus videos cuando va a ir. Al rato voy, hija linda. Solo pago los 3 pesos que debo y vámonos, chile verde. Oiga, vámonos. Probablemente, hija linda, probablemente. Uh-huh. Ay, que le casa esta vieja torcida. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No hay que pararle bola a esta vieja. Ajá. No hay que pararle bola. Pero usted ya la va a ver. Ajá. Ya la va a ver. Ajá. Ahorita estoy haciendo. ¡Ay, vaya corazón! Muchas gracias, Marillita. Es que no pudo ver el en vivo, dice la Carmencita. Sí, ahorita estamos en el en vivo, hija linda. Ajá. Ahorita, mi amor. Ahorita solo les dije: ¡Hola! ¿Cómo están? Chulita, anoche vi su en vivo haciendo el pollo campero. Ah, de verdad, hija linda. Vaya corazón, muchas gracias, mamayita. Muchas gracias, corazoncito. Ahorita friendo. ¡Bendecido día! ¡Bendecido día, corazón! ¡Bendecido, prosperado y victoria! Siempre en victoria, Él nos llevará. Aunque haya una piedra en el zapato, siempre vamos a caminar, ¿va usted? Saludos desde Chicago. Saludos. Ahorita es el pupusa, voy, bichas. Uh-huh. Ahorita solo puse el pollito aquí. Y estoy haciendo arrocito por si viene mi Brad Pitt. Ya tengo masa. Mire, ya la tengo la masa aquí amasadita. Ya tengo un poquito de frijolitos y ya tengo aquí el poquito de queso y vámonos, chile verde, mira. ¡Saludos! Oh, thank you. ¿Ya no quiere? No. No, ok. Thank you, thank you. Ay, más agua quiere el arroz, hija linda. No tengo salsa natura, bicha. Hoy no le eché, pero le eché salsa para pupusa. Ah, el cilantro me faltaba. Dice, se ve muy llena de alegría, de energía, de su... Sí, no, pero ves, me achicó palo, fíjate que ahorita está bien helado. Ahorita me quité el suéter porque iba a cocinar. Y me quité, como me bañé, me salí así sin calcetín. Pero ya me voy a poner los calcetines porque las patas las tengo bien heladas, fíjate vos. Uh-huh. Gracias, Elida. Gracias. Vieras que helada tengo las patillas, hija linda. Buenas tardes, chulita, dice la Margarita, ya llegó. Vaya, mamayita, bienvenida a este lugar. Bienvenida. Ahorita, bicha, ya estuvo el arroz. Me hubiese gustado hacer una ensaladita. Pero estos hipotillos como que quieren ya algo que les... Este fue blanco. El arrocito, voy a guardar esto. Un poquito de agua que me quedó, niña, de lavado de la, del bote. De lavado del bote. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vaya.
si tengo tiempo, voy a hacer un poquito de ensalada, porque sí quiero un poquito de ensalada. Quiero hacer un poquito de ensalada. Bueno, el volado, pero necesito aquel hoyo. Hola, chulita, ¿cómo está? Fíjese que yo anduve por El Salvador y pasé por donde usted vivía, la de Elmi. Ay, hija linda, la otra vez me pasas a visitar, amor. Ajá. Sí, sí, sí. Dice, hola, chulita, aquí pendiente. Yo pongo a las dos salsas, chulita. Salsa para pupusa. Así se yo, va, hija linda. Ay, sí, mira, les ampé salsa para una chiquitilla y que... Y mira, sé que se me olvidó traer salsa, vos. Pero la otra vez, y aquí hay, hija linda, pero la chiquita, $3, vale, la chiquitilla, sí, va. Y allá la grande es la que vale $3. Me dan ganas de lavar este guacalero, cipotas, para ir ya... Aquí tengo picado, mire, zanahoria y papa, porque usted sabe que no podemos comer un pollo guisado sin papa y sin zanahoria, va usted. Algo chiflado, va. Sí, póngale ritmo, mamayita. Yo tenía ganas de chupar patas, hija. Y como fíjate que a mí me gusta, hija, las mentadas, patas. Ay, tengo días de no chupar patas. Ya vi cómo prepara el pollo guisado, Isla Yoli. Me gusta cómo lo hace usted. Ay, muchas gracias. Mira vos, échale amorazo, sazonazo y ritmo, hija linda. Y dale merengue. Y dale merengue, hija. Y le damos merengue ya. Ay, sí, Carmencita, es que el pollo con patita, ¿verdad usted? Mire, yo casi lo mismo como, hija linda, porque con eso me crié. Y ustedes saben que esto de lo mío no es la cocina, hija. A mí platicar es que me gusta, como yo no tengo con quién platicar, hija. Por eso yo les digo a usted, si usted no tiene con quién platicar, mire, y tiene buenos teléfonos, actives, ¿sí? Aunque sean teléfonos pochorocos, la señal llega donde tiene que llegar, hija. Mire, aquí estamos. Ya paso a almorzar y venga, hija linda, mire, pollito guisado y arroz, mire, tortilla, pupusa, le voy a dar una, dice, el pollo es colágeno, la patita, ¿verdad, hija linda? Sí, chulita, yo igual cocino, ¿verdad que sí, Manuelita? Es que no podemos, vamos, dejar eso, vamos. ¡Cállate vos! Ya me estaba derritiendo el mentado queso. Ya se me estaba derritiendo el queso. Ah, ya rapidito, fíjate, el queso lo tiene uno en la refri. Y lo saca y rapidito lo hace. De voladas. Y aquí, hija linda, si no lo zampamos a ese volado, como que no nos firula. Porque es bien duro. Y allá como el sol ligero, el calor ligerito, aguada todo. Si antes no aguada la gente, hija linda, no, tío. Nos quejamos del calor, pero es rico. Pero como de todas maneras, así es la vida. Mire, aquí nos quejamos por el frío. Ya viene el calor, nos quejamos por el calor. Por todo nos quejamos, va. Por eso Dios nos manda cualquier cosa, cualquier situación en la vida. Para reflexionar, ¿verdad usted? Que no estamos conformes con nada. Bueno, dice, estos están jodiendo que tienen, les voy a mandar frío. Tan calor, les voy a mandar calor. Mire, si desde los tiempos bíblicos usted, uno ha jodido hasta ir ya no. Mire, aquellos que querían carne, les mandó la gran tempestad de carne. Después se aburrieron de hartarse carne. Es que uno no está conforme, no es conforme con nada uno. Se queja por todo. Y por estarse quejando, uno no avanza. Aquí estoy amasando el queso, bicha. Ya la masa ya la tengo. Mire. Quiero ver el frijol, si ya se me aguadió un poquito. Mira, bicha, yo tengo una ensaladita, quiero hacer, voy a rallar el repollo. Ayúdeme. La voy a poner a hacer, allá me abundaba, Mifi, porque es que lo bueno de allá, de la gente que rápido se presta para ayudar. Hágame usted la ensalada, le decía yo, a cualquiera que estuviera allí. Haga usted esto, haga usted lo otro. Y rapidito.
Yo dije, la Mari dice, chulita, yo empecé a almorzar, dice, papas con pollo, con papas. Yo también, hija linda. Ahorita le voy a echar la verdura, amor. Uh-huh. Ya está hirviendo parejo, mira. Saludos a mi niña Sofía. Uh-huh. Ay, tan linda, mi chula. Mira, aquí están los frijolitos ya. Aquí tengo ya la esto. Solo voy a echar las pupusas porque si estos hipotillos ya las tengo, ya, miren. Pero ya voy a ir a hacer el repollito para empezar a picar. Tengo ganas de ensalada así con mayonesa. Uh-huh. Tengo días desde que aquella vez comí, allá en El Salvador, comí con pepino y tomate. Uh-huh. Y tomate. ¡Carmencita! Gracias, cosita bonita. Ah, no. ¿Sabe qué es lo único que me hacía falta ya, niña, usted? La pila más cerca. Pero a veces es bueno, ¿verdad? Usted tener las cosas un poquito lejos porque es la única manera de hacer ejercicio también. Y aquí, mire, por eso, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Nada. Ya van a estar, cosito. Aquí. Ajá. Ya van a estar. Dice, hola, saludos, bendiciones. Bendiciones. Agarre, era mío. ¿Sí, agarre? Sí. Uh-huh. Ya preparando yo el pupus y ni el comal he puesto. Ay, voy a echarle otro poquito de agua, hija. Al arroz. Uh-huh. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No le he echado el arroz. Un arroz blanco hice, hija. Uh-huh. Hoy sí le voy a echar la verdurita. Uh-huh. Dice la Carmencita. Ay, muchas gracias, Carmencita. Póngale ritmo, hija linda. Mire, hoy sí ya le eché la verdura, biche. Espere, que tengo que lavar este guacalero hoy. Póngale ritmo. Ay, cilantro, le dije, va. Hola, Sky, Eli. Saludos, mamayita. Ya está el pollito guisado, hija. Aquí hay pescuecito, aquí hay patita. Aquí hay piernita, aquí hay pechuguita. Hoy no le... Hola, voy llegando, saludos, dice. Saludos, mamayita. Yo ya tengo mi cilantro ya lavado. Cuando lo tengo en papel así es que lo tengo bien lavado. Uh-huh. Póngale ritmo. Aquí estoy. ¡Saludos, chulita! ¡Saludos, mamayita! Espérate, hija linda. Espérate, amor, ¿qué hice el cuchillo, hija? Uh-huh. Yo aquí diciéndoles hola. ¡Hola, linda! ¡Hola, mamayita! ¡Hola, Nieves! ¡Hola! ¿Qué va a querer? ¿Va a querer pollo guisado? ¿Va a querer pupusas? ¿Qué va a querer, cosita bonita? Mira, ahí hay alcapate, hija linda. Me harté las dos matas de alcapate que había yo.
Así, la hojita, allá como la hoja chiquita es la más buena, ya la hoja sazona no les en caso y por esto rumbo a las hojas nos mandan a sazona. Y bien que la compramos solo por sentir el olorcito al capate, va, hija. A mí como me gusta esa hojita, me gusta a mí. Es que es raro lo que no me gusta. Yo quiero pupusas, dice la Yolanda. Ahorita, mamayeta, ahorita ya va a estar el pollito, mira. Ahora está, cosita. Vaya, miren, ya está el arrocito. Ya tengo ready para hacer las pupusas. Ah, aquí tengo un rábano, no tengo. Pero cada repollo con mayonesa voy a comer, bicha. Porque realmente, miren, esto ya lo tengo lavadito. Pero en lo que está el pollito, voy a picar los rábanos. ¡Deme pollo! Dice. ¡Aquí está, mamayeta! Aquí está, cosita bonita. Ahorita dar un poquito de ensalada, de repollo con mayonesa. Ahí voy a ver qué le echo, hija. Ahí voy a ver qué tanto le pongo. Ni el repollo he ido a traer, pues como estoy pendiente con este arroz y con el pollo. Que quiero poner el comal porque quiero las pupusitas para los hombres de mi vida. Ese va el almuerzo de ellos. Como ayer no comieron pupusa, pero me están atizando un poquito. Pero en lo que está eso, ¿verdad? Dije que nosotros, va, somos pilas para hacer cosas, mira. ¡Somos pilas! ¡Ay, muchas gracias! ¿Y usted qué está haciendo de comer, niña? ¡Hola! ¡Hola, René! ¡Hola, Marvin! Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está el arroz, bicha. Ayer comió carnita asada. Mire qué rica, niña. Mire qué rica. Unas dos hilachitas de repollo voy a comer, bicha. Pero yo lo que quiero es comer mayonesa. O quiero que tengo lechuga, bicha. Tengo una voladita, está más vieja que saber qué. Y antes que se arruine, mejor lo comemos la lechuga. ¡Susanita! Valder, saludito chulita desde Bolivia. ¡Saludos, mamayita! Ahí está la Susanita. ¡Desde Bolivia! Tomate, voy. Ah, sí, allá tengo. ¡Uy, ya tengo el tomate! Ah, ya apagué el arroz, ya lo apagué, bicha, porque con el calor se. Ya voy a apartar el arroz para allá y voy a hacer esta para acá. Muchas gracias, sí, mamayita. Es que esta mañana se nos quitaba. Fíjense que pollito, hija. La maña de siempre, amor. Ay, sí. Pollito guisadito, porque fíjate que tenía ganas de chupar patillas, hija. Y pescuezo. Y molleja. Eso quería yo ahora, hija. Y aquí pues tomate, mira. Chulita, Gobo, saludos desde Guatemala. Cabal, hija linda. Mire, voy a picar estas lechugas que están más para allá que para acá, amor. Ay, allá tengo estos tomates que tengo que echar también, que ya están todas tullidas, igual que mis nalgas. Unos tomates de hot cherry. Viera qué tulliditos están los condenados. Y cuando están así los tengo que zampar en la licuadora. Pero mire, yo voy a toda esta volada voy a hacer. Mire. Y sabe que estas lechugas desde que yo me fui y vine todavía están. Mire. Esta la voy a meter en otro guacal, cipota, porque me gusta lavarlas, porque sí que para mí saben amargas.
la lechuga. Estoy lavando aquí guacales, mira. Ya me hice un gran guacalero aquí. Y yo dije que en ese guacalito, pero cuando uno le echa mayonesa, va que se hace bien poquito, niña. A la lechuga. Hoy no le voy a echar pepino porque no tengo. No tengo pepino. Sí, usted. Mire, bendito el Señor, que el marido mío vaya a dar comidita. Es que si uno no se come las cosas, hija, se aviejan. Y después, mire, dice, las que tienen pisto, pues botan las cosas, va. Allá cada quien va usted. Pero mire, como yo le repito, va a llegar un tiempo que pisto va a haber, pero no va a haber qué comprar ni qué comer. Así que es mejor ir, va, acostumbrando la barriga a uno y no andar desperdiciando mucho. Yo como he volado, sí, no soy desperdiciada. Gracias a Dios que mi mamá cuando me dio con mi tía, eso fui a aprender y también por mi mamá. Mi mamá no le botaba nada, hija mía. Ay, qué lava está esa agua. Mírate una zanahoria, quizás le voy a rayar. Ay, si allá tengo zanahoria allí. Dijo Rafael, que a vos dulce te gustan las cosas. Dije que porque como zanahoria, dije. Ya, solo esto lo voy a echar y eso. Y la mayonesa. Pero es que me gustan los colores. Ajá. Ya la masa aquí la tengo ya amasadita. Hola, chulita. Hola, Lee. ¿Cómo estás, hija linda? Hola, amorcito. Ah, ya tengo otro guacalito más grande, ve. Aquí la voy a echar, ve. ¡Erika! Sí, pollo guisadito, hija. Aquí lo tengo, mira, amor. Vos sabés que aunque sea una o dos veces a la semana nos zumbamos el pollo guisadito, ¿vale? Y a mí en especial que me gusta el pollo chiquito, las codornizas por lo menos. Yo aquí dándole con él, dice la Pedri. Yo mirándola con el chinito, dice. Con el chinito me estás mirando. ¿Cómo es eso, hija? Mira, trae una zanahoria, hija, cruz, la voy a echar. Espérate, voy a ver qué más tengo aquí. Mire, otro pedazo, mire, de lechuga. Y esto sí, ya no la pude rescatar. Ya no la pude rescatar, esta lechuga, yo. Cabal, mire, qué pecado, hija linda. No, esta ya no me sale, pero ni un pedacito, mire. Ay, perdóname, Jesucristo. Ya, solo eso le voy a echar, hija linda, a la ensalada. Mire, ahí voy con otro guacal. Ahí voy a colar la lechuga ahora. Y la lechuga con mayonesa se hace bien querida. Bien querida. ¡Ay, chulita! Querida. ¡Ah, quería conocer usted, pero cuando a venir voy a tratar de conocerla. Gracias, mamayita. Muchas gracias. Por ahí estamos, cosita bonita. Mire, mucha gente sin darle dirección. Así llegaron, hija. A nadie le di dirección. Y así llegaron. Ni. Yo ya le voy a echar la mayonesa, hija linda. Ya voy a hacer pupusas, así si viene el Rafael. Ya puede comer. Pero ya va a estar el pollo, ya va a estar, bicha. Ya pasamos de la hora. Ya pasamos de la hora. Solo pepino no lo voy a echar porque no tengo, bicha. Ni elotitos tengo. Voy a apartar este arroz. Para poner el comal.
Sí, que antes tenía unos voladitos bien bonitos yo para como para sentar las cosas, para no ponerlo directamente aquí en este chunche. Y a ver qué me hicieron, niña. A ver. Me va a tocar comprar otro, fíjese, para pasar esta olla para acá, para que siga hirviendo, porque le falta todavía. Así que quede, va, niña, como ovalado, va. Mira, y voy a hacer esta olla para acá, porque este huequito está muy chiquito para hacer las pupusas. Voy a pasar ese para acá. Ahí está, que sigue hirviendo ahí porque todavía está durita la papa. Miren, qué pollito guisado haga, niña. Usted dice, ya, a mí no me aburre, bicha. Yo ya les he dicho que yo no soy de andar haciendo así, que diga otras. A mí lo mío es platicar, cipota. Y primeramente que a mí me encanta platicar, y luego de que a mí me gusta estar con usted. Me hacen compañía y les hago compañía. Va, niña, usted. No es cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes no son cualquier cosa. Usted es una mujer hermosa. Piedra preciosa, dice. Miren, para algo sirve. Para algo servimos, hija linda. ¿Verdad? ¿Qué así? Gracias, chulita, dice la Claudia González. Saludos, hija linda. Póngale ritmo, mamayita. Sí, usted. Ahorita, mire, ya tenga mi pollito. Ya está mi arrocito. Ya va a estar mi ensaladita. Ahorita la tengo aquí, mire, para que no me quede toda puchagua. Me va a quedar puchagua porque es lechuga. No, no le quiero echar repollo para podernos comer esta lechuga. Permítame, hija linda, quiero ver. Ay, mi sobrina me está mandando. Mi sobrina. Hola, chulita, les saludo desde California. La Julita. La Elsa, bendiciones. La Carmencita Cortés, bendiciones, hija linda. Bendiciones, mamayitas. Aquí en este voladito voy a la ensalada. Dice Carolina, Dios te bendiga, mi bella y hermosa, chula, desde Venezuela, Caracas. La Yanira, gracias, dice la Yanira, por entretenernos un rato. Dice, aquí solita platicando con usted, dice la Faith. Ay, no, mismo, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con cada una de nosotros, hijas lindas. Sí, no hay que sentirnos ni solas, ni tristes, ni abandonadas. Ahí está el Espíritu Santo, bendito sea. ¿Usted cree en Dios? ¿Ah? En Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Yo creo, fíjese usted en él. Dice la Jenny desde Montreal, Canadá. Saludos, Jenny. Desde Montreal, Canadá. Mira, hija linda, aquí ya tengo mi ensaladita. Voy a echarle. Aquí le voy a echar un poquito, mira. ¿Y qué hice? El amorcito corazón, hija. Aquí es el amorcito corazón, ten. Un poquito de sal. Mira. Sí, usted, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con cada una de nosotros. Gracias al Padre, que Él es omnipotente, omnisciente. ¿Y qué más, hija linda? Este es un poquito de mayonesa para que no se me pierda. Mira. Ahí está. Vamos a echarle un poquito de mayonesa. Mayonesa. Poquita, no mucha. Ve, ya estuvo. Fíjense que cuando hacemos ensalada así, ligero, se hace así bien, bien poquito. Hola, Cruz. Un poquito de agua teñida con mostaza. Ah, pero le va a dar sabor, niña. Le va a dar sabor. ¿Y eso de quién es? ¿Mío o de tía María José? Vamos a echarle un poquito de cilantro, mira. Ahorita, hijos lindos.
Cristo, ¿qué? Cristo, 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 Cristo. ¿Cuántas pupusas vas a querer, Jeremy? Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas pupusas? ¿Ah? Dos. ¿Dos? Sí. ¿De qué las vas a querer? ¿De qué? Chicharrón. ¿Chicharrón? ¿Qué sí. más? Frijoles. ¿De frijoles? ¿Qué más? Queso. Eso. Uh-huh. Ya te las voy a hacer. Mira. Ahí está, mira, poquita mayonesa, hija linda. Y un chorrito de mostaza. Le echamos agua porque ya no tengo mostaza. Pero va a abundar esa mostaza. Sí. Uh-huh. Ya ahorita te la hago, papayito. Uh-huh. Mira. Ahí está, mira, la... Hola, Laurita. Ya está, miren. Ahorita voy a echar una pupusita, Salín. Hola, hola. Mira, aquí hay de todo un poquito. Aquí hay buffet, hay arroz, pollito guisado, pupusas, tortillas, queso duro, frijoles. ¡Ay! Hablando de frijoles, tengo que hervirlos. Uh-huh. Más que les eché un pedacito de costilla. Mira. Ahí está. ¿Quiere pupusa? La quiere como delgadita. La quiere gruesecita. Mir. Ahí está, mir. Con quesito. Aquí va revuelto. Son de frijolito con queso, pero había un chipustillo de chicharrón. No quise revolverlo. Ay, Dios, hija linda, las pupusas, los salvadoreños las comemos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Las bolas nunca aburren, babo. Se me imaginan que es como los tacos. Allá en México, que los tacos en cualquier esquina hay. Pienso yo que así debe de ser, que haya alguna mexicana que me diga. Que nunca aburren. Nunca. Uh-huh. Mira, nunca, nunca aburren esas cositas. Mira. Así las pupusas. Mira. Y hay cipotillos, Jusí. Que no comen sin la pupusa. Todo es pupusa. Mira. Ahí está, ¿ves? Y que esto que hay, bendito sea el Señor, que a los nietos míos solamente la pupusa le guste, hija linda. Bendito sea el Señor. Que no hay, necesario andarle haciendo curtidos, ni salsas, ni nada por el estilo. Es lo que me llega a mí. Ah. Sí, prácticamente el curtido lo hacemos por la gente grande, pues. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Si no le gusta una cosa, que le guste la otra. Y uno va a usted para los bichitos. Más cuando los nietos, hija linda, ya anda buscándole, dándole de otro modo. Ya ves que viene el Brad Pitt. Ahí viene el Brad Pitt. Uh-huh. Sí, yo sé, bendito sea el Señor. Ya ves, bendito sea Dios. Mira, ahí viene el Brad Pitt. Ya, mira, hasta el portón abierto. ¿Ah?
Mami. Ahí viene ya el Brad Pitt. Ahí viene, ¿ya ves qué le dije? Ajá, bendito sea el Señor, yo ya hice mi comida. Porque yo sabía que mi Brad Pitt ahí venía ya. Buenas. Ese viejo bien guapo se va a trabajar, niña. Ya me le voy a prender ahí, a ver para dónde va, viejo. Muy guapo vas a trabajar vos. Prendete, pe. Rafa, ahí está la señora que está viendo. Ajá. Rafa, tu niña. Ay, papatita. Ay, hombre. Mira. A tener buen caballo, Rafa. Mira. Ahí sí va. Ajá. Bien helado estaba, cállate que yo fui, yo he agarrado calorcito porque estoy con mis amigas aquí. Sí. Y que gracias a Dios por el apoyo de cada una de ellas. Ajá. Y ahorita voy a dar más calorcito. Ya veniste vos. Ahí está tu chulo también. Sí. Chiquita. Saludos, Isabelita García. A Rafael le voy a dejar unas tortillas, bicho. Para que él coma, ya le voy a servir, bendito sea Dios. Mira, coma ese hombre, usted no se compra pero ni un pan allá, afuera, nada. Hola, usted le cuento las cosas yo. Que vos no te compras ni un pan. No. Nada. Ahorita te sirvo, Jani. Hasta que demos la casa. Okay. Con todo. Y que con gran asqueroso, ¿qué es? Este no le compra nada a nadie. El rango es bien asqueroso. Este bolo a mí no me tiene asco. Desde Lexington. Mira el Brando, allá está. Pero ahorita le voy a dar una tortillita bien delgadita al Rafa. Mira. Aprovechando aquí. Porque ya me salieron unas dos pupusas para el Jeremy para el gallo. Dos y dos. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. 6 y 2 son 8, 8, 10. Estos son los platos de los hombres, mi. ¿Verdad que sí? Taquitos de todo, guau. Así sobre El Salvador, pupusas de todo, hija linda. Pupusas de ayote, pupusas de calabaza. Ah, no, si es la misma hoja. No, pupusas de mora, de chipilín. De frijoles revueltas. De todo, hija linda. Y todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía. Del oroco. Mira, el pollito ya estaba. Igual que el pollo guisado. En un comedor, hija linda. Todo el tiempo hay pollo guisado. Pollo guisado, carne guisada. Todas las cosas, todo el tiempo. Mire, ya ahorita vamos a almorzar ya. Bendito sea el Señor. Mira. Sí, taquitos de todos modos. Vamos. Mire, bendito sea el Señor que ya hice comida. Ya ahorita va a comer el Rafa con los hombres ahí. Chulita desde Costa Rica. ¡Pura vida, mami! Ya están las pupusas de los hermanos, dos cada uno se comen y ya. Es el almuerzo de ellos. No comen pollo. Es rara la vez que comen arroz. O que quieran frijoles. O que coman casamiento. Es rara la vez. Pero de ahí pura. Aquí en mi casa, ustedes y con uno de abuelo. Esta es tortilla. Para darle al Brad Pitt. Ya le voy a servir al Brad. Amarrame esa bolsa de pan. Dice, hola, llegando pero tarde, pero aquí estoy, dice la Anita. Muchas gracias, Anita G. Thank you very much. Ay, le tengo pollo guisado, arroz, ensalada y pupusas, amor. Fresco está tamarindo. Y fresco está tamarindo, sácate tu fresco. Ay, fresco echan también. No, fresco echan no. ¿Y este fresco? Ah, fresco es fresquito. Ah, fresquito. Ahí está un culito para los gemelos.
Saludos desde Arkansas. Lunita, llegando tarde, pero llegué. Gracias, Lunita. Aquí le tengo pupusa. Aquí está la pupusa ahorita. Mire, pues. Permítame, hija linda. Mire que, ay. Mire. Mire cómo está más. ¡Ay! Mire. Mire qué rica sabe, mire. Mire. ¿A quién no le van a gustar las pupusas? Más la de frijol con queso, es la más tradicional, hija. Mire. Mire, mire. Mire, mire, cosita. Blanquita, mire, blanquita, mire. Pupusas. Pollo guisado. Ahí está el pollo guisado. El arroz y la ensalada, mire. Mire. Ni a mi mami. Rico, ahí, hija linda. Mire, hoy sí ya está. Le voy a echar la tortilla al hombre. Como mi cara salió. No, hija linda, hoy es casualidad que me los han traído. No, es porque no fueron a la escuela. Usted sabe que hoy no fueron a la escuela los niños. Es casualidad que los bichos ya no se quisieron ir ayer. No, qué galán fuera vos. Otro gallo me cantara a mí. Ajá. Hoy es casualidad. Hay veces que quieren quedar el viernes, a veces los sábados, pero un día nada más. Ajá. Pero no todo el tiempo. Pero lo hago con mucho, mucho amor. Lo hago con mucho amor. Y con mucho gusto. Dice Chulita, saludos. Gracias a Salomé. Qué bonito. Salomé. Ya está la capusa, mi amor, pues está caliente. Ok. ¿Cuántas vas a querer vos? Dos. ¿Ah? Uno. ¿Uno? Vale. Dice uno, sí, y verdad, usted que no da por los nietos, sí. Sí, son mis nietos, ajá. Saludos para Christopher, saludos. Hello, Christopher. Qué bonito. Saludos. Aquí echándole tortillas al Rafa, niña. Ya le voy a servir un platillo, ya va a ver ahorita, cosita. Hola, Blanquita. ¿Ya están las pupus? ¿Ya están las pupus, mi amor? ¿Eh? Ico. Ni a mi mami. Vaya. Jeremy. Vaya. ¿Ya te voy a lavar las manos? ¿Vas a lavarse las manos? ¡Carlos! ¡Come on! I said, we better eat. ¿Vas a lavarse las manos? Excuse me. Vaya, hija linda, mire aquí solo me salen dos tortillas o unas pupusas, puede echar mejor. Hola, chulita bella, buenas tardes. Allí le dejé mi like, dije la Laurita. Gracias, Anita. Gracias. Ok, you're welcome. Ya saben. Dejen un ratito porque están bien calientes. Ok.
Uh-huh. ¿El chicharrón? Sí, ahí lleva el chicharrón. Esto huele. Ahí está el chicharrón. Lleva frijoles. Sí, también llevan frijoles, papi. Uh-huh. ¿Y tu abuelo dónde está? Abuelo. Ya va a ver, ya le voy a servir al rato. Ya le voy a servir ya al Rafita. Y me voy a servir yo también, hija linda. Mi, ahorita le sirvo ya al Rafita. Mira. La, 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 la. A Rafa le gusta la pechuga, bicho. Mira. A él le gusta también el pescuezo. Lo que no le gustan son las patas, bicho. Las patas ahora a mí me truenan. Pero es que a mí me gustan las patas. La molleja sí le gusta al Rafa. Vaya, mira, ese es para el rato. Mira, pollito guisado. Ahí está. Con su respectivo juguito. Mojadito. Ya ves que el querer es poder, hija linda. Ay, la gente puede lo mismo así y lo mismo comemos, decirle. Yo, como yo ya he dicho, que yo cocinera no lo soy. Mira. Vaya, Rafael. Ahí está, mira, hija linda. ¿Se lavaron las manos, viejo? Sí. Yo los mandé a lavar las manos. Dije que me están esperando para ir a pescar, porque yo está muy frío. Mucho frío, viejo. Bueno. ¿Les pones suéter? No. Dice saludos desde Ecuador, chulita, chulita, deje. Mira, allá están los hombres de mi vida. Ah, tan chiquitito, mis cositas. Ah, dice hola, Yashua. Mira. Diga, decí hola, Jeremy. Yashua. Hola. Mira, aquí está todo. Entonces, mis chicas guapas, ha sido un placer, ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes, mis cositas bonitas. Que Dios me los guarde, que me los cuida, que me los proteja cada uno de ustedes. Yo aquí estoy esperando las tortillas para el Rapid y vámonos, chile verde. Así que saludos, póngale ritmo. Adiós.